auspician este programa. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bulles. La confianza es todo. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Masfren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Termas, siempre de temporada. Ford, llega más lejos. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Campeones News y comenzamos con el repaso de la temporada del Super TC 2000 con el campeonato del Bebu Néstor Girolami. Aquí estamos 30 de diciembre poniendo en marcha el último programa del año. ¿Cómo andas, Narita? ¿Bien? Muy bien, muy feliz aquí en lo que es la previa de la cena de fin de año. La gente ya remojando las alcaparras para Viteltoné, no en mi caso, por ser vegetariana. Pero bien, tenemos un programón de repaso y también con algo de actualidad. Tal cual, exactamente. Vamos a repasar en esta oportunidad lo que fue el campeonato 2014 del Super TC 2000 que se ponía en marcha el 23 de marzo en Rafaela con victoria de Norberto Fontana, al igual que la carrera siguiente en Viedma. Fontana que dominaba el campeonato de Super TC 2000 en las dos primeras carreras, hizo con el Chevrolet. Hizo bis al principio y en la tercera, la de Alta Gracia quedaba en manos de Espataro. Ahí está, con el rey. Así que bueno, repasamos entonces las tres primeras fechas de la temporada del Super TC 2000. Pirelli, proveedor oficial de emociones. En marcha la primera final de la temporada del Super TC 2000 y no se sacaban ventaja Néstor Girolami y Agustín Canapino, que avanzaba por afuera. Detrás Mariano Werner, Norberto Fontana, Facundo Arduzzo, Damián Finechi y el resto, y comenzaban las acciones cuando veíamos cómo se desacomodaban en ese frenaje tan difícil en el ingreso de la chicana número 2, donde pasaban de 300 kilómetros prácticamente a 70-80, muy difícil la referencia de frenado. Se salía Nicolás Traut en la chicana número 1. De todas maneras, no ingresaba el auto de seguridad. La pelea era constante en cada una de las posiciones, los cambios también. Pero ya se perfilaban como candidatos los Peugeot 408, que habían sido la referencia en los entrenamientos, en la clasificación, y también se habían quedado con ambas series. Descontrolado Damián Fineschi, que hasta allí venía cumpliendo una gran labor, una verdadera pena, pero ratificando el potencial del equipo FE, su compañero Facundo Chapur obtendría un gran resultado final. Tras la neutralización, otra vez a velocidad plena, y el que venía con problemas era Esteban Guerrieri, que lamentablemente debería abandonar en su primera incursión dentro de la escuadra Toyota. Girolami y Norberto Fontana comenzaban a disputarse la carrera. Parecía que el Bebu era el gran candidato. Sin embargo, la victoria sería para el Cruz, que en velocidad final se había colocado un escaloncito por debajo. Este fue un momento donde todos cruzaban miradas en los boxes porque se empezaban a romper algunos neumáticos. Miren cómo quedaba la goma delantera derecha de Leonel Pernía. Más tarde ingresaría también a boxes su compañero Fabián Gianantuoni. Y allí la lucha del gigante con Agustín Canapino, mientras Girolami hacía la punta de la carrera. Lo que comentábamos hace un instante, era extraordinario ver los autos en ese sector, cómo frenaban para ingresar lo mejor posible en la chicana número 2. Y lo dicho, Gianantuoni también a boxes. Problemas en el auto de Agustín Canapino, que se iba a quedar con las manos vacías. Poco premio para un gran fin de semana, por lo menos en resultados parciales, para el piloto de Arrecifes, incorporado a la escuadra del León. Se pasaba
de largo un poquito Facundo Chapur, sin embargo iba a terminar cuarto, sufrió y mucho con la dirección hidráulica en las últimas tres vueltas. Y ya con alguna vibración, con el temor de romper el neumático, Girolami no venía al mismo ritmo y Fontana, arriesgando permanentemente, saltaba al primer puesto cuando faltaba poco para el final, pero había otra neutralización producto del auto de Franco Vivian que se había quedado detenido en el curvón sur. El que abandonaba era el campeón, Matías Rossi, se pinchaba el radiador por una piedra, increíble. Se iba sin puntos que bien merecía después de haber trepado en la fila india. Bandera verde otra vez a pleno. Ya sería infructuoso el ataque del Bebu Girolami. La victoria nomás en manos de Norberto Fontana, que debutaba en el Super TC 2000 y se quedaba con el triunfo. Segundo sería el Bebu. Tercero, en gran labor, Julián Santero. Cuarto, Chapur. Más atrás, Werner, Ledesma, Arduzo, Espataro, Calamari, Riva. En las 10 mejores posiciones, Algarabía en el Pro Racing Chevrolet. Enorme festejo de Norberto Fontana, que miraba el cielo, recordaba a su papá y era felicitado por el Bebu Girolami, que allí lo saludaba en el parque cerrado. Fontana, Girolami, Santero, el primer podio del año. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Dos hombres destacados faltaban en la grilla, Muñoz Marchesi, que debía largar segundo, y el Tanito Pernía, que debía hacerlo séptimo. Tomaba la punta Guillermo Ortelli, Jean Antoine lo escoltaba, pero rápidamente y con mucha agresividad, fíjense cómo Facundo Arduzo con el Fiat se porfiaba con el Patito y saltaba a la segunda posición. A todo esto, Norberto Fontana, el vencedor, largaba duodécimo, pero inclusive algún inconveniente que allí vemos lo hacía ir un poquito ancho y caía al 17º puesto. Era impensado a esa altura que el arrecifeño pudiese quedarse con la victoria. Guillermo Ortelli empezaba a sufrir con una falla en el motor de su auto. Facundo Arduzo tomaba decididamente la primera ubicación. Y miren cómo venía complicado el campeón, Matías Rossi, que había estado con un flaco rendimiento producto de aquella novela con los neumáticos el día sábado y que terminaba con las manos vacías también el domingo, como le había pasado en Rafaela. Van dos carreras, tiene cero punto en el certamen quien defiende el uno. Fontana comenzaba con su trabajo fenomenal para pasar a uno y a otro. Dejaba atrás a rivales de todos los colores, de los distintos equipos, y se agrandaba el rendimiento del Cruz para empezar, ¿por qué no?, a soñar con el podio. Se metía bien adelante, aprovechaba la falla del Fluence de Guillermo Ortelli y era segundo, mientras Damián Fineschi, que venía para sumar puntos gordos, con problemas en la hidráulica, se iba rumbo a boxes. Agustín Canapino lo tocaba a Mariano Werner en la pelea por el cuarto puesto, y a raíz de varios de esos roces iba a ser apercibido. Werner se defendió con todas sus agallas, mantuvo la posición con todos los Peugeot 408 que le venían pisando los talones. Se acrecentaba la falla en el línea y lo pasaba con esta holgura Norberto Fontana para empezar a ser el nuevo líder de la carrera. No lo podía creer la gente del Pro Racing. Fontanita era puntero, sí, y se iba a quedar con la victoria. Impresionante rendimiento, gran manejo del gigante. Dos corridas, dos ganadas, puntero claro del campeonato. Arduzo iba a ser su escolta, Ortelli terminaría tercero. Cuarto Werner, quinto Canapino. Hubo orden en Peugeot. Sexto Girolami, séptimo Santero. Más atrás Jean Antoine, Milla y Vivian, de gran recuperación también después de haber largado en el puesto 24. Ganaba Norberto Fontana, fenomenal victoria. Ya el domingo con sol en la capital de Río Negro, Fontanita se paseaba orgulloso después de esa gran faena en la Vuelta de Honor. We'll be right back.
Bien, comenzamos el segundo bloque de Campeones News. Seguimos repasando la temporada 2014 del Super TC 2000. Hablamos un poquito de la actualidad y del Dakar, que está a 4 días de su inicio en la Plaza de Mayo, ¿no? Así es, la largada es el 3 de enero, la largada simbólica. El otro día ya se inicia la carrera. Tenemos tanto la largada como la llegada en esta ocasión. Estamos muy felices por ello. Y vos tenés unos números muy interesantes para aportarnos. No, sí, son 9.200 kilómetros de recorrido, sí. Entre una etapa y otra, todo está especificado en nuestra página de internet www.campeonesnet.com.ar y se llegará a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Datos interesantes que alberga el Dakar por 7ª edición consecutiva aquí en Sudamérica. Y de los 665 inscriptos, son 665, ¿no? Sí. No estoy sumando ni restando ninguno. El 12.2, me habías tirado entre copete y copete, que el 12.2 son argentinos. Son argentinos, sí. El 12.2 de argentinos, el 14.4 de holandeses y el 18% participantes franceses. Y pues se miran todos de Lea, porque todo viste en el barco. Y sí. Bueno, lo repasamos, vamos, lo vemos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Sin dudas, Mark Coma, 4 veces ganador, es el gran referente y otra vez candidato en la categoría motos. Por eso, qué mejor que él nos explique qué cosas debe llevar un piloto en un Dakar. Aquí tenemos toda la sección de lo que sería Camelback para la hidratación. Tenemos que pensar que en el Dakar utilizamos 2 Camelbacks, uno de hidratación y uno de comida líquida. Parte de los frontales también es un material importante para poder trabajar bien por la noche y tener buena visibilidad. Toda parte extra de alimentación, de ayudas alimenticias para en el momento de estar en moto, pues que no venga una bajada de rendimiento. El VR6 para tratar un poco mi cabello, son muchas horas de moto, muchos días con el casco. Y bueno, uno también se tiene que mimar un poquito y que la autoestima no baje, ¿no? Aquí veis casco nuevo. Este año hemos cambiado de marca de casco y estrenamos diseño que la verdad es que me gusta muchísimo y me siento muy cómodo con ello, o sea que espero poder celebrar muchas victorias con este nuevo casco. Las protecciones, las rodilleras, como veis, unas rodilleras de última generación donde el peso y la comodidad es fundamental. Neck brace a punto de llevárnoslo para con todos los sponsors en su sitio correcto. Aquí tenemos todo el material de gafas, lo que podemos utilizar de distintos tipos de cristales con distintas grado de oscuridad para adaptarnos a, pues bueno, si estamos en el desierto, si es un día con mucho sol. Aquí os enseño, tenemos toda una caja de todos los guantes de los que vamos a utilizar. Aquí tenemos los buff, también es parte importante de nuestro equipamiento. Aquí ponemos así en este punto. Las botas importantes que ya las hayamos hecho un rodaje con ellas, porque cuando son nuevas son muy duras y uno pues puede tardar unos minutos, unas horas en tener el buen feeling en los pies, ¿no? Y aquí entraríamos ya pues en lo que sería material un poco más técnico, como podrían ser camisetas. Tenemos de varios tipos y de distinto grosor para si hace frío, si hace calor. Tenemos que tener en cuenta que puede ser de temperaturas de más de 40 grados a prácticamente a cero, ¿no? O sea que esta parte es súper importante, ¿no? Toda la equipación de... Aquí veis chaquetas, pantalones. Aquí una tontería simpática en el culo de los pantalones.
pues bueno, un poco pues hablando con la gente del equipo, a ver si se ve bien, decidimos pues bueno, un pequeño homenaje a las 4 victorias del Dakar y a los 6 títulos conseguidos en el Campeonato del Mundo. Los hemos escrito en el culo de los pantalones. Aquí algo de ropa de calle para bueno, para también tanto de verano como de invierno, para estar cómodos durante el día a día. Y prácticamente esto es todo lo que llevamos, ¿no? Aquí un poco más de material también, pantalones de ciclismo que utilizamos para cuidar un poco nuestro trasero, que en moto son muchas horas y muchos kilómetros y sufre mucho. Mucho material ahora que uno tiene que poner todo en su sitio y en el día que empieza la carrera saber dónde está cada cosa. Edman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería. Adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Campeones, la revista del automovilismo. Guía imperdible del Dakar 2015. Todos los datos que tenés que conocer de la carrera más difícil del mundo. El Turismo Nacional consagró a los campeones de la temporada en Olavarría. Y la Top Race coronó el año en Concordia. Especial Matías Rossi, las claves de su consagración. Los grandes hitos del 2014 y mucho, mucho más. Campeones en todos los kioscos del país. En los antecedentes recientes del Dakar, la categoría de camiones vive al compás de la escudería Kamaz, que conquistó 12 títulos en las últimas 18 ediciones. La victoria en 2014 marcó un gran dominio, ya que detrás de Andrei Karjinov completaron el top 5 3 de sus compañeros. El plantel de pilotos tiene un bajo promedio de edad, lo cual avala un futuro importante en la era post-Shagin. El zar ha inspirado a muchos jóvenes y en esta ocasión, Karjinov, Nikolaev, Mardev y Sotnikov serán los pilotos de las 4 tripulaciones que presentará la escuadra rusa. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Peugeot no pudo hacer una carrera para medirse contra otros coches para saber dónde están parados, pero trabajaron muy duro y pocos días antes de Navidad hicieron las últimas pruebas en Marruecos. La consigna es ganar el Dakar, pero son conscientes que habrá etapas en las que sus opciones serán prácticamente nulas. El León ha puesto toda la carne en el asador para que este proyecto tenga éxito. Carlos Sainz, campeón mundial de rally en 1990 y 1992, tendrá como compañeros de equipo en el Dakar a los franceses Stefan Peter Hansel y Cyril Desprez. El primero acumula 11 victorias en el Dakar, 6 en moto y 5 más en autos, y el segundo ganó en 5 ocasiones sobre 2 ruedas y este año debuta al volante de un coche. El madrileño de 52 años ha dicho que sabe muy bien lo que hay que hacer y cómo se hace, y que para ganar hay que cometer menos errores que los demás. Para ellos, Mini es el equipo a batir porque tienen 4 ruedas motrices y han ganado las últimas 3 ediciones. Peugeot, la marca que dominó el Dakar en los años 80 con 4 triunfos, con su recordado 405, compite esta vez con un coche de tracción simple. Todo un desafío para esta edición del Dakar 2015, que se disputa entre el 3 y el 18 de enero en Argentina, Chile y Bolivia, pero sin dudas que es una gran apuesta a futuro.
Bien, vamos a continuar repasando el año del Super TC 2000. Ya veíamos las tres primeras competencias. Ahora vamos a ver la cuarta, la de Rosario, donde seguía el dominio de Chevrolet, ahora con Franco Vivian. También en Toay con el triunfo de Agustín Canapino, la reacción de Renault de Peugeot y los 200 kilómetros ganadas por el Bebu Girolami, por el campeón. Así es, con Gia Bardo haciendo binomio. Ahí está. Bueno, lo repasamos, dale. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Chevrolet, Toyota, Peugeot, Renault y Fiat. Cinco marcas en las cinco mejores ubicaciones, con Vivian, Rossi, Canapino, Pernía y Werner. Más atrás aceleraban Javer, Girolami, Santero, Chapur y Guerrieri en los 10 mejores lugares para esta cuarta del año del Super TC 2000 que se ponía en marcha en Rosario, con un Franco Vivian que volvía a largar muy bien como lo había hecho en la serie, y con un Leo Pernía que lo atacaba por afuera, tratando de conseguir la tercera ubicación a Agustín Canapino, que se defendía de ese modo, con Werner que también se quería colar por allí. En otra historia venía Vivian, afirmado en la primera colocación, y también por supuesto Rossi, que era el escolta. Pernía que terminaba perdiendo con Werner en esa maniobra, pero después iba a recuperar la posición, y Guerrieri con Arduzzo, que se golpeaban a mitad del pelotón y ambos debían abandonar, aunque el que se mostraba realmente muy molesto por los toques era el piloto de las parejas, actual puntero del campeonato del TC. Con el parabrisas destruido abandonaba Fabián Gianantuoni y se llevó por delante un paragolpes que estaba suelto en la pista. Increíble el daño que eso ocasionaba. En ese lugar, en el curbón, iba rapidísimo el auto de Vivian, que marcaba diferencias y en definitiva por más de 6 segundos le iba a terminar ganando a Matías Rossi para alcanzar de ese modo su primer éxito en el Super TC 2000, el tercero del cruce sobre 4 carreras esta temporada. Rossi culminaría segundo, tercero Canapino, cuarto Pernía, quinto Girolami, más atrás Santero, Chapur, Fontana, Werner y Espataro en los 10 primeros puestos. Algarabía en el equipo Chevrolet. Alegría infinita en un Franco Vivian que estaba eufórico, realmente emocionado hasta las lágrimas cuando bajó del auto, y después con una alegría inmensa ya en el podio descorchando el champán. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos y no existe más exigencia que la propia. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Girolami, que había hecho la pole, partía adelante, detrás Morgenstern sobre el auto de Agustín Canapino, Werner, Vivian, Rossi, Altuna sobre el cruce de Fontana, Bueno sobre el Fiat de Arduzzo, Ledesma, Chapur y Gianantuoni en las 10 mejores colocaciones de una carrera extraordinaria como los 200 kilómetros de Buenos Aires, que tanta expectativa habían generado y que en lo que hace al espectáculo no defraudaron en lo más mínimo. Rápidamente quien se quedaba afuera por un fuerte despiste era el patito Gianantuoni, que fíjense cómo se salía con el Fluence, dejando sin chance a Martín Basso de subirse a esa unidad, ya que era su invitado. Con distintas estrategias, cada uno trataba de hacer su mejor carrera en esta primera parte y pensando en lo que serían las paradas para el reemplazo de pilotos y en lo que apostaban algunos, cambiar una o dos cubiertas delanteras. La pelea entre Esteban Guerrieri y Caito Rizzati, que después iba a terminar con el hombre de Toyota arriesgando quizás un poquito de más, bajando dos ruedas a la tierra y llevándoselo por delante al piloto de Laboulaye. Esta es la maniobra que mencionábamos y que le valió justamente al ex piloto internacional
un pase por los boxes producto de una penalización. Girolami prácticamente clasificaba todas las vueltas. En ese momento la estrategia era tratar de hacer la mayor diferencia posible para el momento de las penalizaciones. Antes paraba su co-equiper, el auto de Agustín Canapino, en donde se bajaba el misionero Morgenstern y se subía quien venía justamente de ganar la última competencia de la categoría. En el mismo momento paraba también, y era rápida la operación, Mariano Altuna, y se subía Norberto Fontana. Allí lo vemos al campeón, Matías Rossi, recordando que Toyota estrenó los nuevos Corolla. Y mientras Ponce de León aguardaba por Rossi, surgía en el momento de la parada un inconveniente que los dejaba absolutamente sin chances. Momento clave, se bajaba rapidísimo Néstor Girolami, no había cambio de gomas, se subía Mauro Gialombardo. 8 segundos y poquito estuvo el 408 detenido, parado en los boxes. Una operación rapidísima que le valió a la gente del León, sumado al ritmo de carrera, quedarse con la victoria. Ya cuando aquellos que iban a cerrar la competencia estaban encima de sus autos, empezaría lo más entretenido, porque había vehículos que se iban cayendo en el rendimiento y otros que venían de menos a más. En definitiva, y tras un final espectacular, producto, es cierto, del ingreso del auto de seguridad a poco de la cuadriculada, cosa que los juntó a todos, Mauro Gialombardo, que tenía a su cargo el 408 del BU Girolami, lo llevó a la victoria, con un Norberto Fontana que atacó fuerte y terminó como escolta junto a Mariano Altuna, y un Facundo Arduzzo que con Carlos Cacá Bueno, el brasileño, hicieron una gran tarea de recuperación y accedieron al tercer puesto de haber estado detrás del décimo lugar en algún momento. Fíjense cómo Canapino lo pasaba hacia Lombardo en la curva 1, pero este se recuperaba. Cuando encaraban el sector de la confitería, Canapino se quedaba desacomodado y Norberto Fontana con bisturí metía el cruz con lo justo para ponerse segundo. Josito Di Palma se relamía porque tenía sobre el Fluence de Espataro la chance de acceder al podio. Se le zambullía a Canapino, lo pasaba con dos gomas sobre la tierra a su coterráneo, después lo apretaba hacia afuera Facundo Arduzzo, que de todas maneras y al llegar un giro más tarde a la curva 1 lo podía dejar atrás. Con la goma rota en el momento de accionar el pedal de freno, se descontrolaba el auto del tanito Leonel Pernía y lo embocaba, como veíamos, a Canapino, arruinándole del todo la carrera, que ya tenía un trazo de amargura para Agustín. Arduzzo, como decíamos, daba cuenta de Josito Di Palma. Las cosas ya no sufrirían cambios. Lo aguantó bien ya Lombardo a Fontana. Se quedó con un merecido triunfo por lo hecho a lo largo de toda la carrera. A pesar de que Fontanita, el líder del campeonato, lo intentó hasta último momento y Arduzzo también le llegó muy cerca. Girolami y Lombardo, Altuna, Fontana, bueno Arduzzo, Espataro, Josito, Colino y Milla en gran tarea eran quintos, los más destacados de estos 200 kilómetros de esta nueva edición de la gran carrera que tiene el Super TC 2000 en su temporada en el Autódromo Capitalino. Besito a la trompa del auto, Gialombardo y Girolami rumbo al podio, y el Bebu que lo saludaba también a Facundo Arduzzo. Edman, distribuidor nacional de correas Gates, la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Adquiera productos Gates en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. El Dakar 2015 se vive en Campeones por Rivadavia. Desde el jueves primero hasta el domingo 18 de enero, una cobertura espectacular. Más de 150 horas de transmisión. Periodistas en cada etapa de Argentina, Bolivia y Chile. El avión transmisor volando sobre los protagonistas. ¡Atención América! ¡Adelante, adelante el avión! Una vez más, Campeones y Dakar.
Dakar es Campeones. Seguilo por Rivadavia. Campeones, un eco en todo el país. Girolami Rossi, que lo atacaba fuerte por afuera, largaban en la primera fila, detrás Canapino, Ledesma, Pernía, Werner, Santero, Spataro, Vivian y Arduzzo. Se ponía en marcha la carrera del domingo a pleno sol en Santa Fe, ante una multitud cercana a las 40.000 personas. Y otra vez el Peugeot 408 de Néstor Girolami, que como había sucedido en la noche, comenzaba a tomar distancia sobre sus perseguidores. Pernía marchaba adelante de Cristian Ledesma. Canapino quería redimirse del abandono del día sábado. Los autos saltaban la chicana, en donde después iba a vivirse un momento dramático que ya veremos. Los sobrepasos en su gran mayoría sucedían en la curva 1, claro. Allí llegaban muy rápido los autos y daba para la superación. Problemas con una rótula en el auto de Norberto Fontana. Se esfumaba la punta del campeonato para el de Arrecifes, que perdía 6 vueltas en los boxes para después ser devuelto a pista. Problemas también del campeón Matías Rossi, que con una falla en el motor pasaba por ese sector pero no perdía la vuelta e iba a culminar noveno. Miren bien esta imagen. Impresionante la diferencia de velocidad con la que ingresaba Spataro, que se quedaba sin frenos y se lo llevaba por delante a Mariano Werner. Los daños en el Fluence, muchos más aún en el Fiat Linea. ¡Qué golpazo, por Dios! Ahí lo veíamos desde la cámara de un aficionado. Después estaremos dándoles detalle de todo ello. La carrera ganaba en emotividad, más allá del ingreso varias veces del auto de seguridad, cuando Cristian Ledesma lo superaba de manera ajustada, precisa. Fíjense ahí la maniobra, cómo el auto se ponía de costado en el momento de frenar a Lionel Pernía, y cómo adelante de ellos también pasadito doblaba a Agustín Canapino. Iba a ganar Girolami, segundo sería Canapino, el 1-2. Que se vivía con tranquilidad en el equipo Peugeot. Tercero, Cristian Ledesma, que ahí se veía acosado por el Tanito Pernía, pero que finalmente iba a conservar con algún roce y algún plástico que volaba la tercera colocación. Pernía culminaría cuarto. Más atrás, Vivian, Arduzzo, Santero, Chapur, Rossi y Belli en las 10 posiciones más destacadas. Un Vivian aguerrido que se rozaba con Julián Santero, a quien poquito después podía dejar atrás, y aprovechando la coyuntura también se mandaba Facundo Arduzzo para superar al mendocino. Entretenido espectáculo que se iba a terminar con auto de seguridad, porque Fineschi se lo llevaba por delante a Bernardo Llaver y sería excluido por esa maniobra. La mamá Leu, que lo vivía con nerviosismo. Se terminaba, sí, se terminaba la carrera, y Girolami conseguía el doblete a pleno sol ahora. Se había ganado de noche el sábado, festejaba el equipo Peugeot porque cosechaba todos los puntos que había en juego el de Isla Verde, y de esa manera ha saltado a la primera ubicación en el campeonato. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Matías Muñoz Marchesi, ganador de la serie más rápida, y Matías Rossi, vencedor de la primera batería, largaban adelante. Detrás, Leonel Pernía, Mariano Werner, Ignacio Julián, Franco Vivian, Bernardo Llaver, Agustín Canapino, Norberto Fontana y Julián Santero. Y fíjense cómo el campeón de la categoría empezaba rápidamente a presionarlo tan fuerte a Muñoz Marchesi, que agarraba un piano en la viborita, y vieron cómo saltaba el Corolla, parecía un auto de rally. Muñoz Marchesi se defendía adelante. Iba a terminar ganando de punta a punta, aunque aquel polémico final dio empate. Y miren cómo Arduzzo se iba afuera, arrastrándolo a Norberto Fontana en una maniobra que seguiría alimentando la polémica que venía desde la serie. Néstor Girolami lo pasaba a Santero,
venía a un ritmo infernal en una gran recuperación el Bebu, que había largado 13º y terminaría en el podio. Bernardo Javert por afuera, Franco Vivian aprovechaba para superarlo y allí fíjense cómo Canapino lo empalaba de atrás a Rossi cuando se desesperaba porque veía que Girolami lo pasaba por afuera y de hecho lo terminaba rozando a Bebu. Gran producción de los Fiat que venían firmes con Mariano Werner, con Nachito Julián, con un Arduzzo que también y después de aquel encontronazo con Fontana trataba de ganar terreno. Otra maniobra más con bisturí. Fenomenal allí en la horquilla para pasarlo Girolami, en este caso a Franco Vivian. La victoria sería para Muñoz Marchesi después de un recargo polémico, por cierto, sobre Pernia y cuando había dado históricamente empate el cronometraje oficial. Detrás terminarían Girolami, Julián, Canapino, Arduzzo, Santero, Javert, Ortelli y Fontana. Pareció poca cosa para el gigante en la 10ª posición. Se quedaba Rossi, ya se había retrasado anteriormente con algún inconveniente en la caja de velocidades. Y a poco del final se pegaba un piñón cuando se reventaba un neumático Franco Vivian que se iba contra la pared. En estas horas se analiza en la escuadra Chevrolet si hay que hacer un auto nuevo o si la estructura, que en principio estaría bien, sirve para repararla y estar presentes en la próxima carrera de Termas de Río Hondo. Un espectáculo maravilloso, muy entretenido, gran cantidad de sobrepasos, todas las marcas peleando por la victoria y encima un final que, como decíamos recién, quedará en la historia, porque no todos los días, en milésimas de segundo, en ningún lugar del mundo se empata una carrera. Allí Agustín Canapino, que venía un poquito enredado, se volvió loco con los Fiat, tanto en la serie como en la final. Lo concreto es que miren cómo allí estaba tratando de ganar terreno para terminar quinto Agustín Canapino, que al menos volvió a sumar puntos importantes. El foco de atención estaba entre los tres que peleaban bien arriba por la victoria, Muñoz Marchesi, Pernia y Girolami, y todo este pelotón que se daba como en la guerra en la disputa por la cuarta ubicación, que finalmente sería para Nachito Julián. Cristian Ledesma, que había recuperado muchísimo tras haber partido 17º y decía que podía llegar finalmente cuarto, se golpeaba cuando se le rompía un neumático. Y aquí ya había un prólogo en la penúltima vuelta de lo que sucedería en la horquilla en el último giro. Entre Muñoz Marchesi y Pernia, que lo persiguió a sol y sombra con un Girolami que seguramente no arriesgó más, sabedor que para él era un gran negocio pensando en el campeonato el tercer puesto. Se viene la maniobra del final y una llegada que pareció empate, pero que en definitiva y tras mucho análisis, el triunfo se lo dieron a Matías Muñoz Marchesi. Hey Jude, don't make... ¿Qué sería de la vida sin la confianza? Take a sad song. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la confianza que nos dieron nuestros padres? Nuestros amigos. Nuestros amores. Nuestra familia. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Y
Linda carrera del Super TC 2000, la final disputada en Codegua, Chile, penúltima fecha de la temporada, con Pernía y Guerrieri compartiendo la primera fila y el Tanito sosteniendo bien rumbo a la primera curva, la primera colocación. Detrás se iba armando como podían la fila india, mientras, fíjense allí en los metros iniciales, como Franco Vivian iba a golpear en la cola al Peugeot de Néstor Girolami, que casi perdía todo. Poco más tarde también Facundo Chapur tocaba al Chevrolet de Norberto Fontana. Claro, muchas cosas en juego, nada menos que el título, y así peleaba la gente de Chevrolet con la de Peugeot. Pernía marcaba el ritmo, Guerrieri lo traía cortito, pero no encontraba el espacio para superarlo. El tercero era Canapino, que en los metros iniciales no tuvo resistencia de parte de Julián Santero. El que se iba un poquito ancho era Emiliano Espataro, que venía quinto y perdía mucho. Y más aún, el que perdía era Guerrieri, que se iba arriba de los reductores, rompía el piso de su Toyota y, desconsolado porque no podía redondear un gran fin de semana, terminaba abandonando. Allí estaba el Beu Girolami tratando de ganar espacio, avanzando firme desde el 14º lugar de partida. En un momento parecía que en el campeonato le iba a recortar mucho terreno Pernía. Sin embargo, el Beu se fue reponiendo y terminó tercero, luego de algunas maniobras como esta arriesgada, con chapa mediante para superarlo a Norberto Fontana en el frenaje de la larga recta. Después Fontanita iba con todo en esas S's rápidas. No se veía la maniobra finalmente en la televisión, pero por poco no lo tiraba afuera el Beu. En definitiva, la victoria iba a ser para Agustín Canapino, que ya veremos de qué manera se iba a poder desembarazar de un Pernía que llegó a un punto en que no podía aguantarlo más al rápido Peugeot del Arrecifeño. Bernardo Javert lo pasaba a Fontana, que venía con el auto herido. También en algún momento Vivian se enredaba a Fontana con sus propios compañeros de escudería que querían sostener sus espaldas. Allí veíamos cómo Agustín Canapino de hecho ya atacaba fuerte a Pernía para terminar superándolo. Y de qué forma venían todos los Chevrolet enfrascados en una lucha que por momento pareció hasta interna, porque no se entendían entre ellos y todos los Renault atrás. Esa es la foto de lo que le estábamos mencionando. Canapino iba a saltar a la primera posición, le iba a terminar ganando a Leo Pernía. Tercero iba a ser Girolami, que ocupaba el último escalón del podio apenas en la última vuelta, cuando le levantaba Santero, que otra vez se sacrificaba por el equipo y era cuarto. Quinto en buena tarea culminaba Damián Fineschi, más atrás Javert, Chapur, Rossi y Fontana. Momento de la vuelta decisiva, en la que se descalzaba en el ingreso a la recta larga. Pernía lo superaba a Agustín Canapino y por poco también no lo hacía Santero, que en ese momento pretendía la segunda ubicación. Después, decíamos, en el último giro fue a la carga otra vez sobre la posición del Tanito, pero no le alcanzó, y como venía Girolami atrás, terminó levantando por una orden del equipo para darle el último escalón del podio al Beu. Victoria de Agustín Canapino, la segunda de la temporada, llega con chances matemáticas al cierre del año en Potrero de los Funes. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Última carrera de la temporada, en juego el campeonato y en juego la punta rumbo a la curva 1 entre Mariano Werner y Matías Rossi, que fíjense cómo venían chapeándose inclusive desde antes que el semáforo los habilite para largar. Y allí iban una y otra vez rozándose hasta que casi todo lo perdían. Werner, algunos puestos, caía en la fila india. Rossi mucho más, porque rompía un neumático y se despedía de sus posibilidades de al menos ganar una carrera en esta temporada, cosa que no pudo hacer, quien se despidió del número uno. Y aparte, después pasaba autos con el auto de seguridad y sería excluido Rossi. Golpazo de Daniel Belli, producto de un toque de Nacho Julián, quien fue excluido por esa maniobra.
se peleaba duro en la punta, que había tomado en un primer momento Pernía, pero que luego recuperaba Facundo Arduzzo. Y Agustín Canapino, que necesitaba al menos ser primero o segundo para soñar con alguna chance de campeonato, se exigía y se pasaba de largo, perdiendo varias posiciones. La carrera tenía un poquito de todo en cada uno de los pelotones. La mirada puesta en lo que hacía Girolami, en un plan conservador, siempre entre el quinto y sexto puesto, sabedor que le alcanzaba eso y le sobraba para quedarse con la corona. Allí no le ponía resistencia a su compañero de equipo, Agustín Canapino, que lo superaba, que después hacía lo propio con el marplatense Cristian Ledesma, para irse encima justamente de la posición de Mariano Werner, con quien se terminaba tocando. Fíjense cómo lo enganchaba en una maniobra muy al límite de lo reglamentario. De hecho, sería considerada peligrosa. Y en la sumatoria de lo que pasaría más tarde con Leo Pernía, que aquí estamos viendo, haría que sea excluido Canapino. La bronca que tenía Leo, todo el equipo Renault, porque venían para el segundo puesto, para el podio, y se quedaban con las manos vacías. Ganaba de manera impresionante, con un ritmo que no dejó nada para el resto. Facundo Arduzzo tenía un triunfo en Buenos Aires, en el callejero, esta es su segunda victoria en la categoría, y le alcanzaba el cuarto puesto a Néstor Girolami, que allí recibía la cuadriculada para convertirse en el campeón 2014 de la especialidad. Arduzzo, Werner, Guerrieri, Girolami, Fontana, Vivian, las seis mejores posiciones del Super TC 2000. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos con un poco de actualidad y repasando todo lo que fue la temporada 2014 del Super TC 2000, que lo consagró campeón por primera vez en la categoría al Bebu Néstor Girolami, al piloto de Isla Verde, la provincia de Córdoba. Es el último programa del año, Jolie. Sí. Vamos a brindar, ¿no? Vamos a brindar, tenemos todo preparado detrás de cámara. Ahí en casa seguramente se están preparando para el día de mañana. Un placer haber compartido un año más junto a ustedes, con todos los que están ahí del otro lado, que nos siguen por la página también. Un placer enorme que sean parte de esta familia que es campeones. Tal cual, Dios quiere que el 2015 sea tan bueno como el 2014. ¿Fue muy bueno? Fue buen año para campeones y también para el automovilismo. Sobre todo para Pechito López en el WTCC. Claro, un placer. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos vemos el año que viene, el 2015. El año que viene. Y prepárense y vayan siguiendo todas las instancias iniciales de lo que es el Dakar, por campeonesnet.com.ar. Estamos transmitiendo a través de Radio Rivadavia todo lo que sucede con el Dakar. Chau. Hasta dentro de 7 días.